¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este programa de Ojeando la Noticia. Hoy martes 24 de octubre del 2017. En Ojeando la Noticia, pues les vamos a poner al día de lo que está aconteciendo actualmente. Muy buenos días, Loreta, ¿cómo estás? Hola, buen día, May. Buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos aquí a Opinión TV, como todos los días, llevándoles a ustedes, antes que nada, una sonrisa y después, como decía ya mi compañera, los principales diarios que circulan en entidad. Pues con mucho ánimo los vamos a informar y vamos a comenzar ahora con el Diario de Yucatán. Y empecemos en esta portada del Diario de Yucatán que dice: no más trampas, promesas del presidente del Instituto Nacional Electoral por los comicios. Asegura que se fiscalizarán a todos los contendientes. Y también pasamos a la parte de economía, en donde apuesta por los cruceros. Dice que Yucatán puede aprovechar mucho este sector turístico. Van contra la destitución de Santiago Nieto. Esto lo tenemos en Política y Gobierno. El Senado inicia hoy el análisis del caso de la FEPADE. Y bajará la temperatura en Yucatán desde hoy. Llegará el jueves a 11 grados en el sur sí. de la entidad. Ya podemos sacar nuestros la bufanda y suétercitos, nuestras chalinas de frío, nuestros rebozos, ya, algo ya, por favor. Sí. Bueno, la verdad, nos vamos ahora a la verdad de Yucatán. Y tenemos que revitaliza el turismo a nuestro estado. Se benefician a la economía local segmentos de cruceros cultural, convenciones y sol y playa, con clave de hoteles flotantes en Mérida. Se alistan candidatos mayas. Indígenas buscan acceder a puestos públicos en el 2018. En temas de la ciudad, atrae a yucatecos el segundo crédito del Infonavit, la inversión de 20 millones al cierre del año. Y hay un avance histórico del empleo. En septiembre se crean 4,400 puestos laborales. Pasemos ahora a Punto Medio. Califican de histórica la creación de empleos. En septiembre pasado se crearon en Yucatán 4,388 nuevos puestos, lo que representa la tercera mayor cifra mensual registrada en la historia de la entidad, según datos del IMSS. Repunta el turismo en crucero, esto ya lo habíamos dicho también, y el gobierno del estado, por medio de la Sedeculta, ya prepara la nueva edición de la Gran Muestra de Altares. Participarán 69 municipios y diversas dependencias. Cerco electoral contra el dinero del crimen. Y también declaran infundada la denuncia contra Mauricio Sahui. Y ahora continuamos con la portada del Diario del Por Esto, y podredumbre es lo que nos dice Odebrecht. Mafioso preso hoy en Brasil acompañó al PRI y aportó millones de dólares a la campaña de Enrique Peña Nieto, reveló Carlos Fadigas, hoy delator ante la justicia brasileña, que esclarece el gigantesco caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato. Alerta, México va a una elección crucial con PGR, FEPADE y Fiscalía Anticorrupción descabezadas. Es una crisis de credibilidad. Y no sería correcto, lo dice Monreal, ni política ni éticamente. Aceptaría ser candidato del PRI para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México en el 2018, que es una propuesta que le hizo Erubiel Ávila de ser candidato para esta jefatura. Pasemos ahora a Milenio Novedades. Juego limpio exige el INE a partidos en Yucatán. El órgano federal revela coordinación muy aceitada con el IEPAC. También tenemos que la conjuntivitis rompe marcas. Últimas semanas de 15,000 nuevos casos, con los que ya suman más de 75,000 los contagios, y esto va siendo superior por muchísimo a la epidemia que se dio en el 2003. La UADY, ajena a pactos de políticos y estudiantes, darán clases partidistas a universitarios para reforzar su ejercicio democrático. Se alcanzan en empleos formales nuevo récord en el último mes, casi 4,400 puestos laborales, y molineros elevan el precio de la masa. Profeco detecta alzas de hasta 5 pesos el kilogramo en Mérida, y habrá un amago de sanciones.
Y ahora tenemos la portada de la Jornada Maya y vemos que Sahuí Rivero está exonerado por los actos anticipados de campaña, según dice la Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Vemos la imagen de ella, balada surrealista, son mujeres que nacen y mueren sobre el escenario. Ella, en este Festival Internacional de la Cultura Maya, en el Teatro Peón Contreras. También hay pueblos originarios sin representación política en congresos, lo dice el Instituto Nacional Electoral. Y también Playball en el Clásico de Otoño, Astros y Dodgers tocan en Los Ángeles. Bueno, esto más adelante con Loreta en Deportes. Y ahora nos vamos con las contraportadas. Y pasemos a la parte local del Diario de Yucatán. Dice que el brote sin tregua, 15.509 casos más de conjuntivitis en una semana. Pasemos a el desafío para los partidos. Preparan mejor a las mujeres antes de inconformarse. Esto es lo que pide la consejera, la ex consejera electoral federal Patricia McCarthy Caballero, que hizo un llamado al PAN. También no se les olvide que empieza la conferencia anual de encuentro de negocios de las asociaciones de cruceros de Florida y el Caribe, esto a realizarse en el siglo XXI. Y la papaya Maradol conquista nuevos mercados por su sabor, es una creciente aceptación de este fruto en los mercados mundiales. Y en el Busca Hoy tenemos que hasta 1.769 yucatecos han solicitado su credencial para votar desde el extranjero. También en la Anáhuac Maya se recrea una sección de la ONU como parte de una jornada Mayam Moon. Y el fin de semana se cometió un nuevo asalto a un camión de transporte de pulpo. Y ahora nos vamos con la contraportada de La Verdad de Yucatán, y el alcalde de Humán corre a su esposa. Designa a su mamá al frente del DIF municipal y reactiva centro comunitario en Tizimul. También los sismos del 19 de septiembre dañaron a 996 iglesias. Tenemos también que ponen en riesgo la educación de los adultos. Se cancela el 30% del presupuesto del Instituto de Educación de Adultos y esto se dona a los damnificados del sismo. Y el supertifón de Japón ya cobró 6 vidas. Pasemos a la contraportada de Punto Medio. Buscan en el Senado revertir destitución. La Junta de Coordinación Política decidirá este martes la forma en la que la Cámara Alta ejercerá su facultad para restituir o no al reciente cesado titular de la FEPADE. Y hoy, Dodgers y Astros van en busca del anillo. Tenemos también que Cataluña advierte que no seguirá órdenes de Madrid y Cristiano Ronaldo vuelve a ser el mejor jugador del mundo. Contraportada del Diario del Por Esto, y aquí nos dice que invaluable el trabajo, el esfuerzo y la entrega por servir, reconocidos por la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores, estamos hablando de la CONAGO, durante la ceremonia de entrega del reconocimiento al mérito médico del 2017 al destacado especialista mexicano en políticas de la materia, Roberto Tapia Conyer. Y al alza las rentas vacacionales, la plataforma digital Airbnb invierte más de 2 mil millones de pesos en 4 torres, primer proyecto en su tipo. Pagarán el impuesto al hospedaje que entró en vigor el 1 de octubre. 2 turistas, de hecho argentinas, murieron en Playa del Carmen por una explosión de gas en un departamento rentado con esta movilidad. Contraportada de Milenio, novedades, bajan delitos y suben los homicidios dolosos. En total se han cometido 21.000 hechos, 1.500 menos que el del año pasado. En enero a agosto de este año en Yucatán disminuyeron las acciones ilícitas 15% con relación al mismo periodo del año anterior, en tanto que en el mismo lapso aumentaron 30% los asesinatos con relación al 2016. La imagen de esta contraportada es Enrique Peña Nieto en el Día del Médico, esto llevando salud para todos en una década.
Entonces dice que hay que recuperar 53 unidades médicas y restaurar 325 tras los sismos, y reconocieron a personal del sector salud. Rechaza la CODEI decisión en Tecash, el ombudsman contra medida que declara las peleas de gallo como patrimonio cultural intangible. También un nuevo revés en el caso de Emma. Nuevo abogado desiste de reapertura de investigación. Ayer la fiscalía los acusó formalmente de homicidio calificado. Y el Senado se enreda con el caso del fiscal. Y esta es la última contraportada y es la de la jornada maya. Y tenemos en Quincil que va mucho por trabajar en lengua maya y faltan espacios para su desarrollo. Y lo dice Fidencio Briseño, el antropólogo, explica en Mesa Redonda que cosmovisión indígena no es cosa del pasado. Este lingüista maya habló sobre aspectos retóricos y conceptos de la literatura maya, así como de otros recursos estilísticos y cómo estos se vinculan con el pensamiento y costumbres de los mayas. Y ahora nos vamos con lo que son los interiores de los principales diarios. Me parece correcto, y empecemos aquí con Milenio Novedades, en donde dicen en la parte de ciudad que los jóvenes esenciales en la construcción de Mérida, hay más oportunidades y empleos bien remunerados. Distribución a quienes con su labor en distintas áreas contribuyen a edificar una ciudad ordenada y con mejor calidad de vida, fomentar también el desarrollo educativo. Y reconocen la labor de especialistas mexicanos, servicio a favor de los necesitados, en calidad de coordinación de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. El titular del Poder Ejecutivo de Yucatán, Rolando Zapata Bello, participó en la ceremonia de entrega del reconocimiento al Mérito Médico 2007 al destacado especialista mexicano en política de la materia, Roberto Tapia Convoy. Y tenemos ahí una foto en donde pues saluda al Ejecutivo Federal. Sí, y ahora en temas de la ciudad de la verdad de Yucatán, hay atraídos por segundos patrimonios de vivienda. El Infonavit espera cerrar en el 2017 con una colocación de más de 700 nuevos créditos, un presupuesto de 20 millones. Lo dice Manuel Bonilla Campo, el delegado del Infonavit aquí en Yucatán. Esta función de los Infonavits es proporcionar este patrimonio, por ello es muy difícil recuperar su casa. Pues bien por eso, ¿no? Bien por eso, porque si no, ¿de qué otra manera te puedes hacer de tu casa, ¿no? Y una de cada cuatro pymes carece de seguro. En Mérida se registran 10.000 unidades económicas, de las cuales el 90% carece de un seguro contra daños. No tenemos una cultura de prevención, por lo que las empresas aseguradoras deben de redoblar esfuerzos, y lo dice el presidente de la CANCOME, Juan José Abraham Dagger. Interiores de Punto Medio, y pasemos que el Comité Técnico de Roberto Rodríguez analizará feminicidios. Adelaida Salas, representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, dice que a partir del 2014 se estima que ascendieron a 20 feminicidios y que se toma en cuenta este año porque se tipifica como delito grave. En una reunión con los integrantes del Comité Técnico, el secretario general de gobierno servirá para elaborar un análisis sobre estos casos de feminicidio en la entidad. Y también Ramírez Marín entrega cancha de básquetbol en Chicxulub, Puerto. El diputado federal pide a las autoridades dar un impulso a esta disciplina en la entidad. Andan muy movidos. Y pues la producción de la papaya Maradol presenta muchos avances y buscan realmente intercambiar conocimientos sobre la fruta. Durante 3 días habrá un simposio internacional de la papaya, y el cual arranca hoy, esto con estudiantes del SISI. Ahora, en temas de la ciudad, el diario del Por Esto, se reactiva la exportación del pulpo a Europa. Son capturadas 8.600 toneladas hasta la fecha y representan el 30% menos que el año
pasado, las congeladoras irregulares depredadores poco capturan en África y el precio es muy alto y no dejaban exportar. El robo en 12 contenedores de agosto a la fecha en tramo de Veracruz rumbo a la viga en la Ciudad de México. Y solo hubo un ganador del Zodiaco, ya cobró su premio dentro de las buenas noticias, ¿verdad? Aquí en Yucatán hay mucha gente con mucha suerte y aquí cayó el billete premiado, se vendió en un estanquillo de la calle 61 con 62, y precisó que fue comprado en fracciones, por lo que cada cachito tenía un premio de 300,000 pesos. ¡Ay, qué divino! Y le descuentan el 7% de impuestos para quedar en 279,000 pesos el monto. Muy pues buenos. Felicidades, ¿verdad? Por este premiado, don Alan Gómez. No soluciona tu vida, pero soluciona muchas cosas de no, ella. No, pues ya respiras, ya. Sí, sales de deudas, o pagas tu casa, lo que te falte, o los estudios de tus hijos, no lo sé, algo, ¿no? ¿Te pero ayuda? Cuando menos el primer año. Por lo menos el primer año, rico, sí, qué bueno, felicidades. Y ahora nos vamos a los deportes, que hay mucha información, con Loreta. Muchísimas gracias. Y la era de Cristiano, lo dice la afición. El CR7 ganó la segunda votación del premio The Best y se coronó, como se esperaba, el mejor jugador del mundo por quinta ocasión desde el 2008. Para hoy no nos perdamos, por favor, América Cruz Azul en este duelo capitalino en el Estadio Azteca a partir de las 21 horas. También tenemos que Clayton Kershaw abrirá su primer partido de la Serie Mundial con los Dodgers, que recibe hoy a los Astros. Y tenemos también, bueno, ya nos quedamos ahí en la verdad que ya lo tenemos en pantalla, y dice que el CR7 lo gana de nuevo. El astro del Real Madrid recibe el premio The Best de la FIFA. El clásico joven, como ya les decíamos, el Cruz Azul. Y inicia la Serie Mundial entre Astros y Dodgers. Por esto tenemos que las Águilas se afianzan. Comandados por 4 pases de anotación de Carson Wentz, Filadelfia se consolidó como el líder de la Conferencia Nacional con récord de 6-1 al derrotar 34-24 a los Pieles Rojas de Washington. Esto lógicamente en la NFL. Y arranca la Serie Mundial también, como ya le hemos venido diciendo. Y pasemos que con Vela de titular, la Real rescata el empate. Pasemos al Diario de Yucatán en deportes. Arranca el clásico, como le decíamos, Dodgers y Astros. El Piojo espera al mejor Cruz Azul. Herrera descarta un partido fácil en la Copa MX. Eso, como le decíamos, hoy a las 21 horas. Los Venados FC de Yucatán han sacado mejores resultados en sus partidos en patio ajeno. Esto es lo que han detectado. Y Berchelet ya no peleará, se cae la pelea de diciembre contra Siri Salido. Tenemos en parte de Toros, pese a no cortar una oreja, Andy Cartagena encontró en su actuación del fin de semana, encantó en su actuación, esto allá en Guadalajara. Y en fútbol tenemos que Luis Fernando Tena cree que los Gallos Blancos tienen un buen plantel y buscará cerrar bien el torneo de apertura. El Barça visita hoy al Murcia en la Copa del Rey, no los podemos perder. Y pues Cristiano Ronaldo, ¿cuántos ceros y cuántas cifras tiene esta franquicia de ser Cristiano Ronaldo? Felicidades. Pasemos ahora a espectáculos con May. Bien, y vamos a recordarles que tenemos gente PM, sociales, esto es de Punto Medio, los domingos van a encontrar este suplemento y se podrán enterar de todo lo que sucede en la sociedad yucateca. Y ahora continuamos con el Diario de Yucatán en la sección de imagen, días de pasarela, aunque las temperaturas apenas superan el punto de congelación en Moscú. La escena dentro del Minage, un centro de eventos arte durante la semana de la moda Mercedes-Benz Rusia. El Minage se convierte en el epicentro de la moda de Europa del Este al ser sede de todas las pasarelas. Ahora en temas de cultura, el guionista José de Jesús Calzada está en Mérida para ofrecer la conferencia El Rito Sin Ritual,
televisión, telenovela e impacto social, y esto es para el viernes 27. Y en temas de calidad de vida, los participantes del reto Atrévete a Perder el Peso comienzan ahora sí que a sentir miedo, pues no saben si podrán cumplir con las metas ante la dificultad para bajar pues su estado corporal. Y ahora continuamos al ático, un espacio para todo del diario del Por Esto, y vemos la imagen de Enrique Bunbury, sigue dos caminos en expectativa. En canciones como En Bandeja de Plata y La Ceremonia de la Confusión, reflexiona sobre temas sociales, mientras que en Mi Libertad y La Constante llega a ese estado de contemplación del que habla. Exploró dos caminos en su nuevo álbum Expectativas, uno hacia su interior y otro hacia el exterior. Pasamos a La Verdad de Yucatán. En luces tenemos en proyectos de cine a Woody Allen, este gran director y siempre polémico, y lo mismo va a ser para esta película, causará gran polémica con una escena sexual entre un adulto y una adolescente de 15 años, y es lo único que se sabe de esta película con la que va a continuar. Y vemos a Jennifer López que prende fuego en las redes, vemos ahí, tendrán ustedes la oportunidad de elogiar luces de la candente fotografía que compartió esta sensual intérprete. Demi Lovato cuenta sus secretos, la cantante habló sobre sus problemas de adicciones en un documental a sus 25 años de edad que ya acaba de cumplir, y tuvo muchos problemas con el alcohol y la comida. Tenemos ahora a Hey Hey, dice que relata su descenso por las drogas, Demi Lovato de nueva cuenta, como en Simple Complicated, y dice que siempre va a respetar a su ex. Vemos a Marjorie de Sousa que ofreció una entrevista con Don Francisco en la que se refirió a los problemas con Julián Gil, el padre de su hijo, y dice que siempre lo respetará como tal. El cantante Justin Timberlake será el encargado del entretenimiento durante el medio tiempo del próximo Super Bowl de la NFL, que se realizará en Minnesota. Y Jennifer López, como ya lo compartimos, pues está tipo Kardashian, ¿no? Esa es muy natural, esas sí son naturales. También sabes dónde lo pueden checar, sí. En sus redes sociales, tanto en Instagram. Les encantan a todas estas artistas subirse así como que bastante ligeras de ropa. Sí, muy sexosas, ¿no? Mostrándose muy, muy hot en sus redes. Pero en fin. Bueno, pues, ¿Qué tal? Pues hay que subir los números, ¿no? Bueno, eso han de pensar ellas. Digo, cada quien. Si tienes buen cuerpo, pues muéstralo. Que lo luzca mientras pueda, porque ya tiene sus añitos, pues casi, ¿no? 50. Claro, se mantiene bastante bien. Bueno, pero digo, discúlpame, después de ver a una Maribel Guardia que está llegando a los 60 años con ese cuerpo y con esa piel, dices... Sí se puede. Así es, mis respetos. O Madonna, que también se mantiene. Pero ¿sabes bastante qué es lo que bien? Pasa con Madonna? Que Madonna es tan güera que ya se le ve así como que ya acartonada. Sus surcos. Sus surquitos, sus arrugas. Pero Maribel Guardia, la verdad es que envidia de la buena. Así es, y dicen que cero celulitis, así que preciosa. Bueno, yo también yo te voy a decir una cosa. También su médico cirujano también es muy bueno. ¿Quién es? No lo sé. Pero pues digo, hay que averiguar. A final de cuentas. No, a ver, aquí los muchachos de atrás me están diciendo que así como que no es naturalita. No, mi vida, no es naturalita. La señora se ha ayudado muchísimo. Y te puedo mostrar una foto de cuando llegó de Costa Rica a cuando... Está ahorita. Ah, bueno, si ves a Ninel Conde también cuando empezó, era una tabla de surf, o sea, de verdad, una tabla de planchado. Dicen los muchachos allá atrás que, ay, cómo son envidiosas. No, mis amores, no. No, para nada. Es envidia. Bueno, sí, pero bueno, ¿sabes qué hace falta? El dinero para tener ese cuerpo, o sea... Ciertamente tenemos que reconocer el esfuerzo que hacen, porque la alimentación, el ejercicio, porque por más que vayas a hacerte una cirugía, la tienes que mantener. Claro, porque si no, puedes tener dos cocos divinos, pero abajo, ¿no? Porque si no haces ejercicio,
la piel cede, entonces hay que tienes que seguir manteniendo definitivamente, claro, el esfuerzo, el ejercicio, la alimentación y los pensamientos, porque también todos tus pensamientos positivos te dan vitalidad. Muchísimas gracias, May. No, al contrario, Lore, muchas gracias a ti, a todos ustedes, y mañana les esperamos. Aquí les esperamos en Opinión TV, en tu programa Ojeando la Noticia. Recuerda, tenemos una cita mañana. Recuerda sonreír, que es gratis. Te vemos hasta entonces. Bye. Bendiciones.